Saucillo, Chihuahua, el Universal. Guión dos menores de edad de 13 y 14 años, reportadas como desaparecidas, fueron localizadas en la casa de un hombre de la tercera edad que les daba drogas y bebidas alcohólicas, en el municipio de Saucillo, Chihuahua, informó la Fiscalía General del Estado. La Agencia Estatal de Investigación ubicó a las jóvenes en el número 1116 del fraccionamiento Cipreses, después de que las madres denunciaron la desaparición de sus hijas. Las adolescentes de 13 y 14 años de edad, identificadas como Lucía N. y Yaira N., fueron aseguradas y señalaron que el dueño del inmueble les proporcionaba marihuana y vino. Ante dichas acusaciones, los agentes revisaron el domicilio de Jorge Andrés N., de 65 años, y encontraron una bolsa con 10 gramos de marihuana, un frasco con marihuana fermentada, pastillas de clonazepam y una botella de whisky. A pesar de que las menores no muestran huellas de maltrato, serán revisadas para descartar que hayan sido víctimas de otros delitos, mientras que el acusado fue detenido por posesión simple de narcóticos e infringir contra la correcta formación de los menores, comunicó la Fiscalía. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED, contabilizó en los últimos 10 años a 110 menores de edad desaparecidas en Chihuahua que aún no han sido localizadas.